por estar aquí. Cuando quieran, empezamos con las preguntas. Bueno, vamos a ir cerrando. Gracias por venir. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos ilumine desde el terreno de juego. Soy Fernando Palomo con mi amigazo de, bueno, no es toda la vida, pero sí buena parte de ella, Mario Alberto Kempes en esta cabina. Hoy compartiremos un lindo partido de vuelta de los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Talleres de Córdoba contra el Atlético Mineiro. Bueno, la verdad que sí, este equipo local, después de lo que nos demostró en el primer partido, mantiene esa misma concentración, la serie no se les escapa. Vamos a conocer el 11 titular de Talleres de Córdoba. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Acá les presentamos a los titulares de la visita. Dame un equipo de mediocampistas y conquisto el mundo, suelen decir. Pues este equipo ha decidido poner a 5 en la mitad del campo. Un solo referente de ataque, lo que no significa que no lo vayan a buscar permanentemente, como también lo va a hacer el rival. Y nos metemos ya con el partido. Arranca el compromiso. Está en el segundo puesto en una liga. ¡Golazo! Pegó de tan lejos que necesitaba un sello postal para que llegara al arco. Este sí que le pegó con alma y vida, Fernando. Mirá la distancia que había y, sin embargo, fíjate cómo salta de alegría ahora. ¡Pase! Esto era peligrosísimo, logra cortarlo. ¡Ahí la tiene, gol! ¡Lo han pagado caro! Vamos a ver la jugada de vuelta, Fernando. Mirá, el bloqueo es malo. Aprovecha el equipo contrario ese regalito. Buen centro, ese al segundo palo. ¡Un golazo de cabeza memorable! Bueno, y repetimos otra vez el centro que es perfecto. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Bien bloqueado ese disparo. ¿Y qué tal si clava un zapatazo desde ahí y lo mete? Se estarán lamentando de haber regalado ese tiro libre tan peligroso y ahora demuestra por qué era peligroso. La verdad, Fernando, que fue un golazo de tiro libre. Le pega por arriba de la barrera. Esa pelota que agarra una compa espectacular.
Ahí la tiene, ojo, pero la puede perder. Esto es claro, penal. Penal, y sin dudarlo el árbitro está señalando ya el manchón. Y detiene el penal, lo ha tapado de manera espectacular. El referí que pita el cierre de los primeros 45. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Esto puede terminar en gol. ¡Se viene! ¡Gol! ¡Increíble! Llegó con los goles en un ramo el tercero del partido. Y Fernando, cae el tercero. Y el triplete de este jugador, ¿eh? Es increíble. Cuando anda en racha, este no hay que lo pare. 3-2 por el momento. La situación, se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. ¡Ahí entró! ¡Cayó el del descuento! Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Ahora estamos consiguiendo. La definición de cabeza fue impresionante. Este puede ser peligroso. Rechaza y sigue el juego. El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. Convierte el penal. Acá tiene el gol. Ahí está. Jugando dos goles ya. Vaya partidazo emocionante, pero las defensas espantosas, 4-4. Árbaro, ha sido bueno ese corte. Esto es claro, penal. Penal, y sin dudarlo el árbitro está señalando ya el manchón. ¡Esa pelota no entra! Pues bien que ataja este arquero, che. Al córner al área. Ha sacado bien ese tiro de esquina. Bueno, Fernando, yo no sé dónde buscarlo, si abajo la cama, en el hotel o están en la cancha, porque no estaban en ningún lado. Cuando sucede esto, normalmente, la pelota siempre termina dentro del arco. Pero de defender ni hablemos, ¿no? 5-4. ¿Lo empezamos a gritar? ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar.
Bueno, ahí vamos a tener otra vez donde inicia la acción de este centro. Te digo una cosa, otro resultado sorprende. Pitazo final del partido, el cuadro local se mete en la siguiente ronda. Vamos a ver cómo continúa el resto de la competencia, Fernando. Esta vez la eliminatoria se definió por la mínima. Vamos a esperar, esto continúa, acá no se termina. Gracias por esta entrevista y por tomarse el tiempo. Gracias una vez más.